Hello, how are you? Good evening. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Qué tal? Good evening. Evening. How you doing? How was your day? Oh, good. 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 Yes. That's wonderful. That's awesome. It's been a rainy day, huh? Yeah. Yes, it's been a rainy day today. It's been crazy, the weather. So let's get started then. We have the 1 hour. I hope that today soon won't give us any problem, right? Especially to me, like yesterday, that just dragged me off from the conference while we were working. So we are going to continue with the topic that we have, which is going to be always the comparisons. We were discussing a little bit about it yesterday. So I would like to continue with that, right? So today's day, I was telling to you that we are gonna do a conversation, but I made a mistake because the conversation is gonna be for tomorrow. So don't worry, right? So if we are able to advance, definitely we are going to go ahead and do it. And if it is not, the conversation is gonna be set up for tomorrow. So let's see, right? Today's agenda. Basically, it's September the 20th, right? We will try to express similarities, right? Or difference using enough to as, just as, right? To express everything. We stopped yesterday, basically in the, basically enough and to. Using with adjectives. So we are going to continue with that, which is going to be our grammar topic, right, in this part. So let's see. Here I have the other document, the one that we were working yesterday. What do you remember about this? ¿Qué recordamos acerca de esto? What do we remember about this? ¿Recordamos algo acerca de esto, no? Yes, enojes. Parte de la estructura es suficiente. Suficiente, ¿verdad? Sí, eso es suficiente. Correcto. Ok. Suficiente. Por ser suficiente, which one do you think? When you are talking about something that is enough, cuando hablamos acerca de algo que es suficiente, do you think this might be negative or positive? In a positive sense. ¿Qué piensan ustedes que puede ser en un sentido positivo o en un sentido negativo la palabra enough? Ambas. Ambas, ¿verdad? Dependiendo de lo que usted esté utilizando. What is going to give you the sense, right? Which is going to be negative or positive, we are going to see it here, right? In the verb be. If it is gonna be negative or positive, right? So that it will be with enough, right? So let's do a quick recap regarding enough, right? So we are going to evaluate, right? You can evaluate different type of situations, right? Not only regarding housing and apartments. So it can be different type of situations. In enough, so let's recap. We are gonna have our subject. The subject can be anything, right? So then we are gonna have the verb be, which is gonna be important. You need to use the verb be on it. You are going to have either in positive or negative sense. Then you are going to have the adjective, then the enough verb, and after that, the complement, right? So that it will be the structure that you will need to use. Entonces, con enough, ¿verdad? Que sería en este caso suficiente, vamos a tener la siguiente estructura concerniente a los adjetivos. Va a ser el sujeto, vamos a tener el verbo be. El verbo be es el que nos va a dar el sentido de nuestra oración, ya sea negativo o positivo. Vamos a tener el adjetivo, ¿verdad? Que en este caso es lo que va a describir. Vamos a tener la palabra enough,
directamente después del adjetivo y por último un complemento de su elección o lo que complemente la oración, ¿verdad? Lo que mejor se apegue a ella. En el caso de los adjetivos, recordemos que los adjetivos son todo aquello que le da atributo a algo, ¿verdad? Como qué clase de atributo podría ser su forma, el tamaño, el color, ¿verdad? El estado en el que está, si se podría hablar de que es algo líquido, ¿verdad? Si es algo sólido. Entonces, los adjetivos son todo aquello que le da el atributo a algo, ¿verdad? Que nos da un atributo. Entonces, son esos los que nosotros vamos a estar utilizando. Quiero que veamos en este caso esta pequeña oración que tenemos acá. Uno de nuestros compañeros la compartía el día de ayer. Dice, houses are small enough in my town. What do you think about this sentence? Do you think this sentence has a sense on it? Or in this case, do you think that it might not have sense? ¿Qué piensan ustedes de esta oración? Podríamos decir que de acuerdo a una realidad, pues, ¿estaría correctamente? No. No, ¿verdad? No la podría. ¿Perdón? ¿Alguien iba a hablar? Small, plural. Cuidado, cuidado, ¿verdad? No. No. Vaya, en este caso, el small nosotros no lo podemos pluralizar porque small es nuestro adjetivo, ¿verdad? Okay. El que se pluraliza siempre va a ser el noun o en este caso el sujeto, que es las houses, porque nosotros tenemos aquí are, ¿verdad? Entonces es eso lo que nosotros vamos a pluralizar. En el caso debe de haber, en todas sus oraciones, ustedes tienen que encontrar algo que se llama subject verb agreement. En este caso es el acuerdo entre el sujeto y el verbo, ¿verdad? En el caso de este tipo de verbo, como lo es el verbo be, que tenemos cierto verbo que se va con lo que son los plurales y cierto verbo que va con lo que son los singulares. Entonces, en ese aspecto es donde nosotros vamos a hacer el cambio, ¿verdad? Con lo que sería el sujeto. Recordemos algo bastante importante. Nosotros conocemos como pronombres personales a los que le damos los sujetos, ¿verdad? Alguien le dice el pronombre personal. Sí, es cierto. Hay un pronombre personal que puede sustituir mi sujeto. Y para eso es el pronombre personal. Los pronombres personales son los que sustituyen al sujeto. Entonces, en mi oración, por ejemplo, en esta oración, lo que nosotros tenemos primero, la oración contiene un sujeto y el sujeto es apartamentos. Claramente, apartamentos no es una persona, pero como nosotros lo tenemos en plural y no hay un pronombre que se diga que solamente es para las cosas, ¿verdad? Para las cosas y los animales, como en el caso del singular, que es it, en plural nosotros no lo tenemos, nos vemos obligados a utilizar el they. So nosotros decimos, they are not big enough for families. Y me va a decir, pero mire, teacher, ¿y cómo yo voy a saber que estoy hablando de los apartamentos? Acá depende, ¿verdad? Si en una oración, ¿verdad? O bueno, no en una oración, sino que en una conversación, ¿verdad? Nosotros ya no repetimos tanto el mismo sujeto. Por ejemplo, yo no quiero repetir el nombre de Marta todo el tiempo, ¿verdad? Que me estoy refiriendo a Marta. Entonces, yo ocupo el pronombre personal de she. Ya la persona con la que yo estoy interactuando ya sabe que yo estoy hablando de Marta. Entonces, cuando ella escucha el pronombre she, sabe que es de Marta quien se está hablando. Lo mismo pasaría acá. Si nosotros tuviéramos una conversación, ¿verdad? Y sabemos que estamos hablando de los apartamentos, lo que yo hago es simple y sencillamente para no seguirle yo repitiendo apartamentos, puedo claramente sustituirlo por el pronombre personal que en este caso, por ser el plural, ¿verdad? Voy a utilizar they. Entonces, de esa manera se utiliza. Cabe destacar que un sujeto puede ser un noun, ¿verdad? Y estos se les conocen como nouns.
Los nouns son como lo que ustedes vieron anteriormente. Pueden ser contables y no contables. Todo lo que es contable se le puede agregar un número. 1, 2, 3, 4, 5. Lastimosamente los contables, los no contables no. A los no contables yo necesito una unidad de medida para saber qué es lo que estoy llevando. Por ejemplo, la leche. La leche usted la puede comprar en litro, medio litro, medio galón o un galón. Entonces, en sí, la leche, el líquido que está dentro de esa botella, yo no lo puedo contar. Necesito la unidad de medida del galón para saber que lo estoy contando. Lo mismo pasa acá. Por lo tanto, todo lo que contenga una S puede ser un contable. Y todo lo que es contable es un noun. Y estos noun pueden ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el infinito, ¿verdad? Entonces, de esa manera, ustedes los pueden identificar. Acá, pues si no, nadie se los había compartido de los compañeros, ¿verdad? Todo va en correlación, ¿verdad? En el inglés todo va amarrado, todito va junto, ¿verdad? Todito va junto. Entonces, tenemos que recordar un poquito de las reglas básicas que hemos visto en el basic para poder seguir avanzando, ¿verdad? Entonces, los adjetivos no se pueden pluralizar cuando están siendo utilizados como adjetivos, ¿verdad? Ellos no. Solamente se podría pluralizar si ya lo tuviéramos de otra manera que se podría expresar la palabra que tuviera un doble significado, que podría ser tanto un adjetivo como un noun, dependiendo del lugar que ocupe en la oración. Pero eso ya es otra cosa, ¿verdad? Eso ya sería otra cosa. Así que recordemos eso. Todo lo que podemos pluralizar es un noun. Si yo necesito una unidad de medida, es un no contable. Y también va a ser un noun, ¿verdad? Como lo es el arroz, por ejemplo, también. De esa manera ustedes pueden ir identificando los nouns. Y los nouns son sujetos, ¿verdad? Y un sujeto puede ser reemplazado por un pronombre personal, ¿verdad? De esa manera ustedes pueden ir recordando la parte de gramática, ¿verdad? Así sería. No sé si tienen alguna pregunta o tienen alguna duda o si gustan repasar algún tema antes de que sigamos avanzando, ¿verdad? Acá no es que tenemos que cubrir un programa, sí, pero también es necesario que si hay que cubrir algo, ¿verdad? Para que ustedes estén más tranquilos, que se sientan más cómodos, por mí no hay ningún problema, ¿verdad? Ustedes me dicen. Por el momento, de mi parte, está todo bien hecho. Ok. So, espero que eso también sea el sentir de todo el grupo. ¿Sí estamos bien? Sí. Sí. All right, then. So, let's continue. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer con lo siguiente? Con la siguiente oración. Look, it might be according to our grammar sentence, it is correct. Right? So according to the grammar part, it seems to be that it's correct. But in reality, if we say this sentence, it's not going to have a sense for the person that we are talking with, right? En este caso, gramaticalmente, la oración está estructurada perfectamente. Pero en este caso, si yo estoy hablando con alguien, si yo digo que una casa es lo suficientemente pequeña, pero ¿para qué o qué, verdad? ¿Qué propósito tiene? Si yo dejo la oración así solamente, para serles honesta, yo si alguien me dice esto, yo le preguntaría, ¿son lo suficientemente pequeñas? ¿Para qué? ¿Verdad? ¿Para qué? Entonces, acá con el enough, para nuestro complemento, tendríamos que mencionar un para qué. For small families, we can say, we can repeat it that one, right? For small families. Son lo suficientemente pequeñas para las familias nucleares, ¿verdad? So, así podría ser. Entonces, gramaticalmente está bien. En realidad, a veces las casas son un poquito más grandes que los apartamentos realmente, y realmente lo son.
Y lo que podríamos hacer acá es hacerle un pequeño cambio, ¿verdad? ¿Y cómo le haríamos el cambio? Podríamos utilizar tú en lugar de utilizar en este caso el enough. Te he hecho una pregunta. Diga. Y allí puede repetir el adjetivo, porque está dos veces. Are small y al final for small family. Sí, sí se puede repetir. No hay ningún problema, porque si ustedes se fijan, en realidad el primero está describiendo solo la casa y el segundo está describiendo al tipo de familia. En este caso, familia, small family, sería ya nuestro español, familia nuclear, ¿verdad? Lo que nos enseñan en la escuela. Sí, you are welcome. So, aquí ustedes deben de recordar algo, ¿verdad? Si gustan apuntarlo o memorizarlo, ¿verdad? Siempre recordemos que en el inglés primero va a ir el que lo describa y luego el nombre. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, en mi español latino yo tengo la camisa negra, ¿verdad? La camisa negra, ¿verdad? Y primero tengo camisa y luego tengo negra, que es el adjetivo, el color de ella. Pero en inglés no va a ser así. Primeramente yo voy a tener el adjetivo y luego yo voy a tener el noun. Por lo tanto, yo voy a tener black shirt, right? Black shirt, black shirt. Lo mismo pasa, y eso es una regla en general. Primero va a ir el adjetivo y luego el noun, como nosotros lo tenemos acá. Acá es una diferencia, ¿verdad? Acá es otra diferencia porque acá estamos utilizando una estructura gramatical y ya nos estamos auxiliando de un verbo. No solo estoy describiendo, aquí estoy describiendo. Aquí yo ya estoy emitiendo un juicio de valor con respecto a algo. Por eso yo necesito el verbo, ¿verdad? Y el verbo be, todo el tiempo, verbo be va a ir con adjetivos. Todo el tiempo que usted quiera describir algo, todo el tiempo va a ir acompañado de un verbo be, ¿verdad? Siempre usted va a llevar un verbo be. Así que veamos el siguiente. No sé si tienen alguna otra pregunta antes de que pasemos a esto, a lo demás, perdón. No. No, ok. Muy bien. So, veamos con los adjetivos, ¿verdad? Y el tú. Vamos a aprovechar la interesante oración que tenemos nosotros acá. La estructura prácticamente es la misma, si ustedes se fijan. Vamos a tener un sujeto, right? We are going to have a subject. Let me change it here. Ooh, doesn't look like. Okay. This one. We are going to have the subject once again, the verb be, and with the difference that now we are going to have two, right? Two, then I'm going to have the adjective, and I'm going to have the complement. We can have it like this. So here we have another one, and this one is doing something. I wish I can have a whiteboard. I can change it, right? So you might have it there. So here we are going to have something different, right? So it's most likely the same. You are doing an evaluation of something just with the word two, right? If enough is suficiente, two, it will be like demasiado, ¿verdad? Demasiado. Entonces acá nuestro buen español sería, las casas son demasiado pequeñas para familias grandes, ¿verdad? Así sería. Entonces, basically it's the same. You're going to have the subject, you're going to have the verb be, you're going to have the word to, then you're going to have the adjective and the complement, right? Or you can say as well, let's use apartments.
Los departamentos son demasiado pequeños para las mascotas. ¿Verdad? What are they? Este tú es un intensificador, ¿verdad? ¿Qué es lo que intensifica? Me está intensificando el adjetivo que yo estoy utilizando. De lo pequeño, ese es demasiado pequeño, ¿verdad? Para algo, por decirlo así. O el adjetivo que usted tenga, ¿verdad? O es demasiado grande para algo, o es demasiado pequeño, o si algo está demasiado lleno, ¿verdad? O hay demasiadas cosas, o hay demasiada oscuridad en un cuarto, por ejemplo. Entonces usted ahí puede jugar con él y utilizarlo en diferentes situaciones, ¿verdad? No solamente, como les digo, en lo que son casas, ¿verdad? Esto porque nuestro topic es casas y apartamentos. Entonces, pues lo estamos utilizando así, pero usted lo puede utilizar básicamente en cualquier situación, ¿verdad? Are we good on this one? ¿Estamos bien hasta acá? Yep. Yep, yep. No, no. Sí, no. Yes. Yes. Awesome. Awesome. The rest of the class? Yes, you're fine. ¿El resto de la clase? Sí, está bien. Sí. Okay, I hope so, right? We teachers take the silence as a yes. Nosotros los maestros a veces tomamos el silencio como un sí. But don't be shy. Pero no tengan pena, ¿verdad? I know because we are adults. Sometimes we feel shy to us, right? And say, I haven't understood. A veces uno por ser adulto, ¿verdad? Se siente pena, ¿verdad? O pena de decir no lo entiendo, ¿verdad? No comprendo. O no, mira, teacher, no entendí. Pero no hay que tener pena, ¿verdad? Uno tiene que preguntar porque es para uno, ¿verdad? Es nuestro aprendizaje. So let's see. I have something that I would like to show you. Here I have, right, the difference between two and enough, right? We have two and enough, what we've been studying, right? We are going to study this one. Adjectives, right, and enough. Adjective and two. So two means more than is needed, right? And enough means sufficient. So this one, it can have a connotation in this case as positive or negative, depending on the type of sentence that you are using. And as well enough, right? It might be positive or negative, depending on the type of sentence you are using. For example, it's too hot to wear a coat, right? To wear that coat. Está demasiado caluroso para llevar puesto ese abrigo. Como les digo, otra situación muy aparte de lo que son las casas y los apartamentos. I was driving too fast, for example. Y yo estaba manejando demasiado rápido, ¿verdad? Esto ya sería con un adverb. Pero como ustedes pueden ver, tenemos otra situación en la cual no necesariamente tienen que ser apartamentos. Entonces usted puede utilizar este tú para identificar que hay algo más de lo que se necesita en el caso positivo o negativo, ¿verdad? Adjective plus enough, right? He isn't old enough to watch this program. Él no es lo suficientemente mayor para ver este programa, ¿verdad? Usted lo puede utilizar así. We're not walking quickly enough. Nosotros no estamos caminando lo suficientemente rápido, ¿verdad? Esto ya sería como un adverb, lo van a ver más adelante, sí, pero para que ustedes vean que hay otra manera de utilizarlo, no solamente con la casa y los apartamentos. El común denominador que tenemos hasta el momento es la primera de acá y la primera de acá, ¿verdad? Isn't old enough to watch. So let's remember, two means more than is needed and enough means sufficient, right? That it will be in English. Questions so far that you might have. Preguntas que ustedes tengan. Is there any question? Yo tengo, o sea, una. Que para, yo tengo también una. O sea que para enough se ocupa más que todo quizás para referirnos de una forma negativa y el tú de una forma positiva. Podría ser. ¿O me equivoco?
La verdad puede ser para ambos, dependiendo de la connotación de la oración que usted tenga. Por ejemplo, acá, I was driving too fast, ¿verdad? Yo estaba manejando demasiado rápido. El manejar demasiado rápido en realidad es una cuestión bastante contraproducente, ¿verdad? En cualquier lugar que usted lo haga, y podría tener una connotación negativa el hecho de estar manejando demasiado rápido. Acá le voy a yo apelar al sentido de la oración, ¿verdad? El hecho de que una oración esté en su forma positiva, no todo el tiempo va a tener un sentido positivo. Por lo general, puede que algo, ¿verdad?, se diga de forma positiva, pero en realidad su sentido no lo va a hacer. Porque acá, por ejemplo, está demasiado caliente para llevar ese abrigo. ¿Cómo tú quieres que yo me ponga ese abrigo? Si mira cómo está de caliente, ¿verdad? Entonces, ya ahí podría haber una connotación negativa en la situación. Entonces, acá nosotros tenemos que ir variando en el sentido, ¿verdad? El sentido de la emoción, ¿cómo se podría decir la oración? A pesar de que muchas oraciones están positivas, dependiendo cómo la persona la diga y dónde esté todos los puntos donde se va la palabra acentuando más, ¿verdad? Lo voy a llamar acentuación porque se oye más fuerte, podría tener una connotación negativa, dependiendo cómo se diga. No sé si okay, hay... ya, ya entiendo. ¿Sí? Sí, entonces dependerá de la oración o lo que se quiera dar a entender a eso. Exactamente. Hay que prestar atención el sentido de qué lleva eso. ¿Qué lleva eso? Por ejemplo, acá, ¿verdad? Yo tengo, ¿qué podría decir, verdad? Yo tengo 3 gatos, ¿verdad? Por decirlo así. Tengo 3 gatos y me quiero mudar a uno de los apartamentos que está enfrente de Multiplaza, por decirlo así. Y voy a ver al apartamento, y el apartamento es chiquitito. Y para mis 3 gatos, ¿verdad? Y yo, no va a ser suficiente. Entonces, en realidad acá, una de las cosas de las evaluaciones negativa que podría tener el apartamento es que es demasiado pequeño y no necesariamente mi oración está en negativo, como ustedes lo pueden ver. Entonces, una oración positiva también puede tener una connotación negativa. Acá este apartamento que yo quiero es demasiado pequeño para mis 3 gatos y yo, ¿verdad? Entonces, una oración no necesariamente, sí las clasificamos, porque las clasificamos oración positiva o oración negativa, pero una oración positiva puede tener un sentido negativo, dependiendo de lo que usted está haciendo, especialmente si estamos emitiendo un juicio de valor, como acá, que es una evaluación. No sé si ahí me explico yo un poco. ¿Estamos bien? Teacher, ahí sí. en apartment art, si fuera negativa, podemos poner errand. Sí, si fuera nuestra evaluación, ¿verdad? Fuera de manera negativa. Esto es lo que nosotros conocemos como negativo, ¿verdad? Uh-huh. En el caso del negativo, cuando nosotros conocemos esto como negativo, acá en un juicio de valor, yo digo, el apartamento no está tan pequeño, ¿verdad? O sea, no. Está más o menos, no está tan pequeño, el precio me parece, ¿verdad? Todas esas cosas. Si yo estoy emitiendo un juicio de valor, podría ser que una oración negativa se convierta en una positividad para el lugar, no necesariamente. No sé si me explico ahí. Me van a decir, teacher, pero eso está muy enredado, ¿verdad? Uh-huh. Un poquito. O, por ejemplo, nos vamos a comprar un pantalón y empieza usted, ¿verdad? Pues mira, no está muy pequeño, ¿verdad? Yo creo que aquí quepo. No está muy pequeño. Y le dan otro, ¿verdad? No, este sí está pequeño, ¿verdad? Y si usted escucha la oración, no está muy pequeño. Y eso sería un punto a mi favor. Y tengo el otro, este sí está chiquito, ¿verdad? Sí está pequeño. Entonces este no, me llevo el otro, ¿verdad? Porque no está muy pequeño. No sé si ahí me explico un poco cómo nosotros lo hacemos en español también. ¿Cómo estamos ahí? Sí. Se comprende un poco mejor. ¿Sí? Se comprende un poco mejor. Correcto. La forma en la que lo explico. Sí. Qué bueno. Permítame un segundo. I'm drinking water. Regálenme un segundito. Estoy bebiendo agua. Por lo general apago la cámara siempre que estoy tomando agua. Lo siento.
I'm a heavy drinker of water. Es una persona que bebe mucha agua. Les presento mi botella. Esta es mi botella. Se llena like a 3 times a day. So mega botella. Sí, se llena como 3 veces al día, ¿verdad? Y sí, toda me la tomo yo. So I'm gonna die. Cuando ya no haya agua, me voy a morir. So, let's see, ¿verdad? Entonces, en la cuestión de juicios de valor, ¿verdad? Cuando estamos emitiendo una evaluación, porque esta es una evaluación y a nuestro buen español sería un juicio de valor, ¿verdad? Como les decía anteriormente, usted se va a una tienda y quiere un pantalón, ¿verdad? El problema es de que no nos gusta ir a los vestidores. Yo soy una, a mí no me gusta ir al vestidor, ¿verdad? Entonces empiezo a tocar el pantalón y lo estiro un poquito. Y ya le digo a mi mami, vea, mami, este no está chiquito, ¿verdad? Este no está muy chiquito. Entonces este sí me queda. O sí, este sí está chiquito, ¿verdad? Entonces no está en un juicio de valor, es positivo, ¿verdad? Porque se ve que estira. Me dan otro de otra tela y empiezo yo, y eso no quiere, y a pesar de que es una talla que me podría quedar, le digo, esto sí está pequeño. Entonces, ese juicio de valor en positivo le da una parte negativa a la situación, en este caso a la prenda que yo estoy queriendo ver, ¿verdad? Y acá en las casas, pues sería lo mismo, en los apartamentos. Las casas son muy pequeñas para familias grandes. Esto es una negatividad, ¿verdad? Eso está totalmente negativo, ¿verdad? Para lo que es la casa que yo quiero comprar, porque mi familia es grande, por decirlo así, ¿verdad? Yo tengo, ¿qué? 3 hijos, podría decir, mi esposo, mis 3 hijos, los 2 perros, ¿verdad? Los 2 gatos. Entonces, mi familia está muy grande y la casa es muy pequeña. Entonces, para mí, eso es un aspecto negativo de la casa. Si nos vamos a ver un apartamento, ¿verdad? Por decirlo así, y yo le digo, no está tan pequeño, aquí cabemos todos, aquí nos caben todas nuestras cosas, va a ser un aspecto positivo, ¿verdad? En un juicio de valor, no necesariamente la oración positiva va a ser siempre positiva, ¿verdad? Puede que tenga la connotación negativa, y la oración positiva puede que tenga la connotación positiva. La oración negativa, perdón, puede que tenga la connotación positiva. Un poquito complicado, podría ser, pero recuérdenlo en español, ¿verdad? No está chiquito, ¿verdad? Sí, está muy pequeño, ¿verdad? Para mí. Entonces, es lo mismo como nosotros lo decimos en español, solo que acá, ya en inglés. ¿Are we fine? Yes, teacher, we're fine. All right, awesome. Yes, teacher. So, good, 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 good then. So, entonces, estamos bien aquí con enough y tú, con los adjectives. ¿Sí? En la parte de los adjectives, ¿estamos bien? Oh, ok, thank you for the thumbs up, right? So, si ustedes no quieren activar el microphone, ¿verdad? Porque están en un environment donde hay cuidado, solo pongan los thumbs up en los emoji, and that will be enough. Y eso va a ser más que suficiente para mí. Déjenme ver si tengo por acá la practice that we are going to do, because I guess we are missing evaluation with nouns. Let's see. There are a few, not enough to tell me, Lily. Hola, solo sé que no está dentro de lo que de la clase y tal vez robe unos minutitos, pero tengo un problemita o no sé si es una inseguridad con respecto a mis, a las cosas que voy completando en el curso de la, en el web. Ajá. Quisiera saber, porque al parecer, de acuerdo a lo que yo he estado haciendo, parece que ya lo completé y hasta de hecho hice el test final. Sí, okay. Pero ahora me mandaron otro mensaje diciendo que tenía que completar la plataforma. Entonces me queda la duda si es que ya lo hice o hay otras áreas en las que debo completar que yo no estoy viendo porque lo hago en mi teléfono. Entonces, no sé si usted podría tener algo de información sobre ello. Sí, verdad, vamos a hacer un pequeño paréntesis por acá para aclarar la duda, tal vez algo otros compañeros la tengan. Lo que podemos hacer, pueden ver la plataforma. Esta es la mía. ¿Sí la pueden ver? Sí. Sí, ok, perfecto.
Como yo no he estado con ustedes, ¿verdad? Todo el curso, no hemos podido completar ninguna de las partes de lo que es la sesión 1 y 2. Vamos a completar la 3, vamos a hacer los ejercicios juntos o voy a intentar que las podamos hacer juntos para que ustedes lo tengan en un récord. Sin embargo, si ustedes ya avanzaron, como lo ha hecho Lily, pueden ir a esta tab, que es la de Progress. Usted le da clic, ¿verdad? O solo le da tap en la pantalla del teléfono y ustedes van a ver aquí las barras, ¿verdad? Todas las barras. Las barras deben de estar en color rojo y en un color más rojito, casi carmesí. Al llegar acá, le debe de decir el 100%. Eso quiere decir que su curso está completado y está al 100%. Si hay alguna duda, no sé por qué no he verificado todavía acá, en esta parte del instructor, ¿verdad? No he visto cómo estamos con lo que es el gradebook. Acá yo puedo ver el gradebook. Si ustedes quieren ver su progreso o quieren saber cuánto han tenido en cada una de las unidades que han ido progresando, escríbame, póngame su nombre completo, yo lo voy a buscar en el gradebook y le voy a mandar un screenshot de sus notas. Concerniente al mensaje que les envían, siempre les van a estar enviando un mensaje, ya sea este semanal o cada 2 días. No sé cómo lo están haciendo en este momento. La razón por la cual se los envían, ¿verdad?, es para recordarles siempre que tienen que avanzar en la plataforma. Si ustedes ya avanzaron, si ya está todo completado, ustedes ven el 100%, ¿verdad? Y quieren doble confirmar con el gradebook que está todo siempre en el 100%, dismiss el mensaje, ¿verdad? No le haga caso al mensaje porque son mensajes que se envían automáticamente a cada uno, ¿verdad? Es un mensaje automático y no es en realidad que ellos vayan revisando los gradebook. And I know, y yo sé que es un poquito preocupante, me envían algo y yo no sé, ¿verdad? Porque yo ya completé. Entonces, don't worry, esos mensajes siempre se envían, ¿verdad? Todo el tiempo se envían. Y de hecho, pues, en este caso, ya para el día, para el fin de semana, yo estaría revisando, ¿verdad? Cómo estamos con cada uno. Porque después de esos mensajes, they're coming the message with names. Vienen los mensajes con nombres, ¿verdad? I hate being saying names, right? A mí no me gusta decir nombres que mire que no ha avanzado, mire que no sé qué, mire que esto y el otro, ¿verdad? Así que siempre it's hard, es difícil, porque yo sé que es difícil a pesar que solo estamos una hora acá y también es difícil estar poniéndole atención a la plataforma, ¿verdad? Y estar avanzando. But try to make some time. Intenten hacer un poquito de tiempo para que avancen y así también pues nos evitamos que nos estén llamando la atención por algo. Yo siempre le digo al principio de los cursos, es cierto, acá nosotros no tenemos attendance porque no hay attendance. Pero el hecho que no tengamos attendance no significa que alguien esté verificando la attendance. Zoom es una cuestión bastante, bastante bonita porque él solito guarda una attendance. Y él solito guarda la attendance de lo que es los minutos que usted está conectado. Debe estar conectado 60 minutos, ¿verdad? Y sin embargo, si usted tiene algún inconveniente, que llegó tarde, que, no, que haya pasado algo, aquí nadie se enoja porque usted se conecte. Es mejor tener un par de minutos a no tener nada. Yo siempre lo he dicho, ¿verdad? Es mejor 30 minutos a tener 0 minutos de una conexión dismiss. Entonces, siempre hay alguien que nos está monitoreando. Siempre hay alguien que me monitorea a mí. Siempre hay alguien que los monitorea a ustedes. Siempre hay alguien que nos está monitoreando la plataforma. Entonces, try to advance, ¿verdad? No es que va a avanzar de un solo todo el un día toda la plataforma, no. Haga un ejercicio, 2 ejercicios, ¿verdad? En el día, 3 si es posible, y así vaya avanzando, ¿verdad? Trate de manejar el tiempo. Pues acá es cuestión de tiempo, ¿verdad? Por ahí dice un libro que para todo hay tiempo y créanme que sí, ¿verdad? Alguien que le diga, no, es que mira, estoy ocupado y no tengo tiempo. En cualquier aspecto de la vida, mis estimados, mentira, eso es mentira. A mí no me mienta, dígale. Yo estudio y trabajo y tengo tiempo. Y tengo tiempo para contestarle, ¿verdad? Entonces, para todo hay tiempo, solo que tenemos que, pues, organizarnos un poquito, ¿verdad? Be selfish, 1 hour. Sean un poquito de,
de, pues, ¿cómo se dice esto en Spanish? Hay que ser un poquito egoístas, una hora, ¿verdad? La hora de su clase es su hora, ¿verdad? No lo tome como que, ah, yo voy a la clase. No, usted tómelo como su terapia, como su relaxing. Me voy a olvidar un ratito de todos los problemas que tengo, ¿verdad? Una hora, y eso lo va a hacer descansar y se va a concentrar mejor. Solo tómenlo como advice, y los mensajes, como les digo, son mensajes automáticos que se envían cada cierto tiempo para recordarle que tiene que avanzar antes de que el curso termine para poderle generar su certificate también, ¿verdad? Y también, pues, lo que es la asistencia siempre es importante. So, no sé si allí aclaro su duda, Lili. Sí, todo está bien. Gracias. Sí, no, no hay problema. ¿Alguien más que tenga alguna duda? ¿Pregunta? Teacher, ya que mencionó certificado, ¿siempre lo debemos de solicitar directamente a inglés corporativo al finalizar cada módulo? I gotta be honest with you. Tengo que ser honesta con ustedes. No he trabajado con el inglés online for a couple of days. I'm not quite sure how it's working at the moment. No he trabajado, pues, con lo que es este curso de inglés online por un par de tiempo, y no sé cómo está el curso al momento. Anteriormente, el certificado se regeneraba de manera automática, ¿verdad? Usted lo podía descargar y se le daba en un archivo PDF y usted lo podía descargar. No sé si ellos han cambiado la dinámica hoy, que se debe de solicitar y usted lo tiene que ir a traer para que se lo den en físico. Voy no, a preguntar. Anteriormente lo han mandado en PDF. Al menos en mi caso, en PDF me lo han mandado al correo electrónico. Al PDF en correo electrónico. Entonces, si así han estado haciendo, así sería. Déjenme hacer esa pequeña pregunta del día de mañana. Voy a pedir que me puedan ayudar, y así les doy completamente la información para saber cómo se estaría manejando los certificados, ¿verdad? Porque sí, yo sabía que anteriormente, pues, en la plataforma, al finalizar, bueno, si no me equivoco, era cuando ya llegaban al 80%, había una tab que aparecía que decía solicitar diploma. Y usted ahí lo solicitaba y se le generaba. Y le decía con cuánto había, pues, hecho ¿verdad? Lo que es el curso, pero si hoy se los envían por correo, habría que ver eso, ¿verdad? Porque sí, como les digo, hace como un buen rato que no estoy con inglés online, estaba más que todo con inglés para el trabajo, so the courses are kind of different, right? Son un poquito diferentes. Okay. Okay. Thank you. Bueno, ya sabes, ¿alguien más que tenga alguna pregunta, duda? ¿O estamos bien? Ok, so si no hay más preguntas ni dudas, si tienen alguna otra duda, ¿verdad? No duden en preguntar, y con mucho gusto le damos respuesta. So I was about to practice with you, but I get realized that we need to use nouns, right? So sorry, I know that sometimes grammar, it might be a kind of difficult, but we will try to do it quickly, right? Vamos a ver, les iba a pedir que escribieran un par de cosas, pero me acabo de dar cuenta que necesitamos este también. Así que vamos a hacer evaluations with nouns. También esta evaluación es un juicio de valor, solamente que va a ser con los nouns, ¿verdad? Veamos un poco acá antes de lo que es meternos de lleno con lo que son la estructura. We are going to have with two, right? In this case, in the evaluation with nouns, we are going to have with two, too much, too many. Here, it's not going to be anymore an adjective. It's going to be a noun. And since we were discussing a couple of minutes ago, nouns can be count or non-count, right? That we have here, countable or uncountable nouns. For example, it says, there is too much salt in this food, right? And with many, there are too many students in this classroom. So here with two, we are going to be using two accompanied with much and two accompanied with many. And for each of them, we are going to divide it with much uncountable nouns and with too many count nouns, right? So, ¿qué vamos a tener acá? Con tú, ¿verdad? Vamos a utilizar
con lo que es los nouns, también vamos a emitir un juicio de valor o una evaluación, ¿verdad?, acerca de algo. Vamos a utilizar la palabra tú, y esta palabra tú se va a acompañar de much o de many, dependiendo de lo que usted quiera expresar. Si nos recordamos, hace un par de minutos estábamos hablando que los nombres pueden ser contables o no contables. Entonces acá nosotros vamos a utilizar too much más un nombre no contable y too many más un nombre contable. Esto quiere decir que yo a mi oración, después de tener el tú, le voy a agregar cualquiera de estos dos dependiendo del noun que yo esté utilizando. ¿Estamos bien ahí? ¿Se entiende? ¿No? ¿No? ¿Cómo estamos? ¿Sí? Ya lo vamos a ver en práctica. Veamos acá en práctica. Y nos vamos a ir con el to first. Muy bien, aquí tenemos nuestra estructura, ¿verdad? Nuestra estructura. Y vamos a agregarle a uno much. Vamos a hacer uno para contable y para uno para no contable, ¿verdad? Y le vamos a agregar al otro. Ay, Dios mío, perdónenme. Se los estaba escribiendo en un lugar que no era. Así es, perdónenme ahí. Ya el sueño ya me está matando. Why? It's Tuesday. Sí, it's Tuesday. Well, I wake up at 4 a.m. every morning. Right? Oh. Me levanto a las 4 de la mañana todas las mañanas. Wow. I gotta be at my job, my secondary job, right? I gotta be at 7. That's the time that I get in. And I drive from Santa Elena to Los Chorros. And today Los Chorros was crazy. I was just looking at my clock the whole time that I was there. Right. Tell me, Lily. May I know about your secondary job? Yes, of course, I can tell you a little bit. I'm working with the line portability numbers. I work with basically tickets. They are tickets and emails, right? How can I explain that? The line portability number, it is when you are transferring a phone number, either a cell phone or landline number, right, or a SIP phone through a different carrier than the one that you have. For example, let's say that you have your phone, right, your cell phone service with Tigo and you want to be Movistar. So there is a department that is called the porting department that you talk with, and they are starting the process to take the number from Tigo to Movistar. So basically, that's what I do, right? That's what I do. Lo que hago es que, sí, dígame. Got it. Okay. So in this case, work for a company like Claro or something like that? No, I don't want for a company here in El Salvador. The company is not here in El Salvador, it's overseas. Yes. Oh, okay. Yeah. Thank you. You are welcome. So, para la pregunta de Lili, ¿verdad? Para los demás compañeros, yo trabajo en un departamento que se llama portabilidades,
¿verdad? Las portabilidades era lo que le explicaba Lili. Si, por ejemplo, ustedes tienen un número contigo y quieren ser Movistar, ustedes hablan con el departamento de portabilidades para que Movistar tome su número de Tigo y usted pueda funcionar con Movistar. Entonces, eso es lo que yo hago, ¿verdad? O básicamente lo que nosotros hacemos en ese departamento. Se trabaja, bueno, se le llaman tickets, ¿verdad? Todos esos tickets se abren, se cierran, se les da seguimiento, proceso, etcétera. O con llamada o con chat, ¿verdad? Dependiendo sí. De lo que se necesite hacer, ¿verdad? Entonces, that's part of my secondary job, right? Is that in Spanish or in English? It's in English, yes, it's in English. All the interaction is in English. Todas las interacciones son en inglés, right? And it's not that I'm not a teacher, right? I'm a teacher. That's my degree, right? My bachelor degree from the university is teaching English. But oh. English opened up the door, right? For being working there. Well, I've been teaching since 2017 or a little bit more than that while I was studying. However, because of different things that happened, I ended up in different call centers, right? So I learned different things in call centers, and then I was able to migrate to a new job. So as you might see, even though I'm not an engineer, because most of that jobs, engineers are the ones that they doing it, telecom engineers, even though I'm not an engineer, but since I was able to learn different things in different jobs that I have, I can be there. And as well, because I speak English. So as you might see, English can be a real good tool if you use it wisely. En inglés puede ser una herramienta demasiado buena si usted la utiliza sabiamente, ¿verdad? Entonces, sí, yo ¿verdad? No, nunca les hablé de mí, ¿verdad? Solo me presenté y no les dije qué era. Pues me voy a tomar estos 5 minutitos, ¿verdad? De la clase y mañana vamos a seguir. Pues en realidad, ¿verdad? Mi nombre completo es Marta Eugenia Campos Guevara. Doy clases desde hace mucho tiempo. Estuve en una academia durante 5 años. Me gradué de la universidad como docente de inglés, ¿verdad? La licenciatura. Wow, and how old are you? I'm 32. Okay. Yes. Great. Okay. I am. So. Okay. You look so young. I'm very smart. You look so young. I'm young. Yeah, thank you. Yeah, that's it. Yeah, right. No, you're lying us. You don't. No. I'm the truth, right? So I graduated right from the university. Me gradué de la universidad. Trabajé en varios call centers. En muchas cuentas, de todo, ¿verdad? De todo un poquito, servicio de clientes, soporte técnico y todo lo demás. Y pues, y hoy que tengo, pues, Dios me permite, ¿verdad?, poder compartir con ustedes mi conocimiento y desarrollarme yo como maestro, y también, pues, tener un pequeño trabajo, ¿verdad?, que me ayuda también a soportar todo lo gasto, ¿verdad?, que se vienen. Entonces, si bien es cierto, yo no soy un ingeniero, ¿verdad?, en telecomunicaciones. Enough money, ¿verdad? ¿Huh? Enough money. Yeah. I know how, yeah. What? No, you need to have vision, right? Ah. Visión ahí, ¿verdad? A mí siempre me ha gustado trabajar, ¿verdad? Siempre me ha gustado trabajar, a pesar de todo el cansancio y todo lo demás. En realidad, les soy honesta, mis estimados, para mí esto es vida, ¿verdad? Poder dar clases, poder escuchar a la gente hablar, poder ayudarles, ¿verdad? Poder compartir un poco de lo que yo sé, que no lo es todo, porque no lo sabemos todo, en especial porque no soy un native speaker, ¿verdad? Para mí esto es vida, pero también hay muchas cosas que aceptar, ¿verdad? Que en nuestro país, esta profesión que es tan bonita,
es bastante difícil, ¿verdad? Es bastante difícil. Entonces, uno como docente se ve obligado, o los docentes de segundo idioma nos vemos obligados a también pues, tener otra entrada aparte, ¿verdad? A pesar de que también es difícil llevar dos cosas al mismo tiempo. Pero por eso les digo, no puede decir usted que no tiene tiempo. Sí, sí hay tiempo para todo, créanme. Y de igual manera, yo di clases por mucho tiempo, incluso cuando estaba todavía estudiando. A mí siempre me gustó mucho la docencia. Fue mi pasión, ha sido mi pasión todo este tiempo. Y pues debido a todos los pequeños trabajos, ¿verdad? Que el área de call center me permitió tener, ¿verdad? Y pude aprender muchas cosas, es que hoy estoy en ese lugar. Les digo, yo no soy ingeniero en telecomunicaciones, pero me gusta mucho la tecnología y me gustan mucho las cosas y me gusta mucho aprender de todo un poco. Entonces, creo que eso es algo bueno que todos deberíamos de tener, aprender de todo un poco. Mi mamá me decía, hasta pegar un botón le va a servir. Entonces, aprenda a pegar el botón, ¿verdad? Hasta aprenda a coser un botón con hilo y aguja, eso le va a servir en algún momento. No sé cuándo ni cómo, pero le va a servir. Y es cierto, todo lo que usted pueda aprender, todo lo curso que le caiga en la mano, agárrelo, porque al final le va a sacar provecho, créame que sí, porque yo le he sacado provecho a muchas cosas. Ahí estamos, ¿verdad? Y eso es lo que yo hago, ¿verdad? Ahí les invito a que si tienen algún sueño, si quieren estudiar en la universidad, hágalo, es sacrificado, pero al final it pay off, paga, el sacrificio paga, ¿verdad? Paga. En especial si es como yo, que le gusta la repostería, porque a mí me encanta el pan dulce, así que yo compro pan dulce y me gusta la repostería, los pasteles de allí, ¿verdad? De una panadería bien conocida que empieza con San. Así que... ¡Ay, sí! ¡Qué rico! Yo sí, ¿verdad? Y otra que va con pan también, ¿verdad? Entonces, son expensive, son caritos los panes, ¿verdad? Entonces hay que trabajar para los panes. Entonces, yo lo veo de una parte divertida, ¿verdad? Pero le digo a mi mamá, si me preguntan la motivación del trabajo, le digo yo, han ido a esas vitrinas, ahí está mi motivación, le digo yo, riéndome, ¿verdad? Pero sí, it pay off, ¿verdad? Si algo a usted le gusta y quiere alcanzarlo, hay que trabajar por ello. ¿Verdad? Hay que trabajar por ello. Lo importante es que nosotros mismos sepamos que somos capaces de lo que digan los demás, eso no importa, eso no define su camino. Usted tiene que ir haciendo su camino. Y si de igual manera, ¿verdad? Si usted tiene creencia en el Almighty, ¿verdad? O en la religión que usted profese, tómelo como algo bueno, ¿verdad? También dedicar tiempo. Ajá, sí, deberíamos de ir, ¿verdad? Dos por uno. También, I love them. Yeah, that's why I'm chubby. Por eso estoy como estoy, dice mi mami, mucho pan dulce. But yeah, I like it. So that's me, right? That's what I do. Eso es lo que hago, ¿verdad? Y eso prácticamente es en lo que trabajo. Me gusta hacer varias cosas al mismo tiempo, ¿verdad? Así que estoy acá. En la mañana estoy allá, en la tarde estoy acá con ustedes, el fin de semana estoy yo en clases, así que le juego los dos papeles, los entiendo, sí, la clase del fin de semana a veces yo tengo muchos sueños, ¿verdad? No me quiero levantar porque también es en línea, pero al final sé que me va a ayudar, pero así es lo mismo, por eso yo los entiendo totalmente, ¿verdad? Y les digo, quieren comer algo, coman algo, estén para que estén pendientes de la clase, llévense su tacita de café a la par, tomen agua, ¿verdad? O algo, lo que ustedes quieran estar comiendo ahí, por mí no hay ningún problema. Quieren tener la cámara encendida y ustedes quieren estar interactuando, háganlo. Por mí no hay ningún problema, yo los entiendo completamente, ¿verdad? Todos venimos de trabajar, todos venimos un poco cansados, pero la clase no tiene por qué ser cansada. Acá podemos reírnos un ratito, hacer una pequeña broma, un chiste, siempre pues con todo el debido respeto para todos. No tiene por qué ser cansada, tiene que ser un momento en el que usted sienta, me voy a relajar un ratito, me voy a olvidar de todo, ¿verdad? Ahorita voy a mi clase de inglés. Entonces así debe de ver usted su clase, ¿verdad? Por eso les decía, hay que ser un poquitito selfish, ¿verdad?
un poquito egoístas, decirle a familia, ¿verdad? A los niños, a todos, ¿verdad? Me voy a encerrar en el cuarto, voy a mi clase de inglés, solamente una hora, miren, ya se fue. Entonces, no hay por qué, ¿verdad? Y familia, hay que apoyar a todos, ¿verdad? Con nuestros sueños, porque también al final, familia se beneficia de lo que yo voy a aprender. Porque el negocio de las telecomunicaciones, mis amigos, eso es algo que no se acaba. Todo el tiempo hay contratación y allí no importa su edad, no importa nada. Lo importante es que usted se comunique, and that's it, ¿verdad? Y eso es todo. Y eso nos puede ayudar, porque para serles honesta, a mí eso me sacó del apuro de pandemia, ¿verdad? Porque todo se paralizó. Y eso fue lo único que quedó. Entonces, eso a mí me sacó del apuro de pandemia. Así que hay que ¿verdad? Poner un poquito de nuestra parte también. Así que, y cualquier cosa, pues yo estoy para apoyarles. Así que eso es lo que soy yo, ¿verdad? No me había presentado con ustedes, pero así soy, ¿verdad? Así estamos. Eso fue lo que estudié, eso es lo que hago, ¿verdad? Así como que bien diferente, pero el idioma le ayuda a uno, ¿verdad? Así que, no sé si hay alguna duda, pregunta antes de que nos retiremos. No, hoy la clase me pareció excelente, fue genial. Ya saben, ¿verdad? A mí me gustan los colores, así que si ustedes ven arcoíris por todos lados, don't worry. I love colors, ¿verdad? Y aunque mis paredes dicen otra cosa, pero la pared de aquí. All right, so, any other question that you might have? No questions? No? All right then. So, entonces, that's the end of the class. Mañana vamos a seguir con lo que tenemos, evaluaciones con nouns, y nos vamos a mover a lo siguiente, que serían las comparaciones, ¿verdad? Así que pasen muy buenas noches. Ha sido un placer. Cualquier duda o consulta, escríbanme al chat o personal, ¿verdad? Siéntanse libres de hacerlo y con mucho gusto les ayudamos. Cuídense. Take care. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Take care. See you tomorrow. Good night. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye. Bye. Bye.